Empezamos con una palabra nueva, porque, que en inglés es because, because, B, E, C, A, U, S, E. Ahora que ya has aprendido la traducción de porque en inglés, vamos a ponerla en práctica con estas frases. Salgo porque es verano. Hago deporte porque me gusta. Salir, como ya sabes, en inglés es to go out, to get out o to leave. Además, ya sabes la traducción de verano en inglés, que es summer. Summer. S-U-M-M-E-R. Entonces la frase en inglés quedaría como I am going out because it is summer. I am going out because it is summer. Ahora aprendamos una palabra nueva, camisa, que en inglés es shirt, shirt. Ahora pongamos en práctica lo aprendido. John está en el mercado porque quiere comprar una camisa. John is in the market because he wants to buy a shirt. John is in the market because he wants to buy a shirt. Veamos otra frase con una estructura similar. Termino el trabajo hoy porque mañana es día festivo. Ya sabes cómo se expresa terminar en inglés. Y es to finish, to finish, f, i, n, i, s, h. Otra palabra nueva de esta frase es. Día festivo, que en inglés es holiday. Holiday. H-O-L-I-D-A-Y. Ten en cuenta que en inglés la palabra vacaciones también se expresa con la palabra holiday. Entonces, la frase completa, tengo que terminarlo hoy porque mañana es día festivo, In en English is I have to finish work today because tomorrow is holiday. I have to finish work today because tomorrow is holiday. Tom and Mary vienen a mi casa porque quieren ver a mi madre. Tom and Mary are coming to my house. Because they want to see my mother. Tom and Mary are coming to my house because they want to see my mother. Más frases con porque. Quiero comprarlo porque me gusta. i want to buy it because i like it i want to buy it because i like it seguimos ampliando nuestro vocabulario esta vez con la palabra tarde que en inglés es late late l-a-t-e Ahora que ya hemos aprendido la palabra tarde en inglés, vamos a ponerla en práctica. No vienen en inglés es they are not coming. They are not coming. Por tanto, no vienen porque es tarde en inglés es they are not coming because It is late. They are not coming because it is late. Veamos otros usos de la palabra late. Llego tarde a causa del tren. Llego tarde en inglés es I am late. I am late. A causa de en inglés es because of, because of. El tren, como ya sabes, es the train. Entonces, la frase completa es I am late because of the train. I am late because of the train. Seguimos con la palabra late. No llegues tarde mañana por la mañana. No llegues tarde en inglés es do not be late. Mañana, como ya sabes, es tomorrow. Por la mañana es in the morning. También se puede expresar simplemente con morning, dependiendo del contexto y de la frase. Entonces, no llegues tarde por la mañana en inglés sería do not be late tomorrow morning. Do not be late tomorrow morning. Un verbo relacionado con la palabra tarde, late, es apresurarse, que en inglés es to hurry, to hurry, H, U, R, R, Y. To hurry también representa tener prisa. Entonces, ahora practiquemos este verbo, to hurry. Tengo prisa por salir. Yo tengo prisa. I am in a hurry por salir, to go out. Entonces, la frase completa sería I am in a hurry to go out. Repetimos, I am in a hurry to go out. A diferencia del español, en inglés usamos el verbo to be para expresar que tenemos prisa. Por eso decimos I am in a hurry y no I have hurry. Continuamos practicando las palabras que hemos aprendido en este capítulo. Por favor, date prisa o vamos a llegar tarde. Date prisa, hurry, vamos a llegar tarde. We are going to be late. Entonces, por favor, date prisa o vamos a llegar tarde. En inglés es Please hurry or we are going to be late. Please hurry or we are going to be late. Veamos una frase más. Date prisa o nos vamos a ir. Date prisa. To hurry, ir es to live. Entonces, la frase completa sería: hurry or we are going to leave. Hurry or we are going to leave. Pasamos ahora a un verbo nuevo. Beber, que en inglés es to drink, to drink, D, R, I, N, K. Una palabra relacionada con este verbo es vaso, que en inglés es glass, glass, G, L, A, S, S. Ahora pongamos en práctica estas palabras que hemos aprendido con la siguiente frase. Bebo cinco vasos de agua todos los días. Cinco en inglés es five. Five. F-I-V-E. Entonces, la frase completa sería: I drink five glasses of water every day. I drink five glasses of water every day. Entonces, bebes vino todas las noches. No te olvides de que todas las noches en inglés es every night, every night. Y además, es una frase interrogativa. Por tanto, bebes sería do you drink, do you drink. Por tanto, la frase completa sería Do you drink wine every night? Do you drink wine every night? Como ya sabes, cuando en inglés es when, when, W, H, E, N. Ahora practiquemos las palabras que hemos aprendido con la siguiente frase. Cuando salgo, me gusta beber cerveza. En esta frase, la palabra desconocida es cerveza, que en inglés es beer, beer, be, e, e, r. Cuando salgo, en inglés es when I go out, when I go out. Me gusta, como ya sabes, es I like. Y beber es to drink. Por último, cerveza es beer. Por tanto, la frase completa es When I go out, I like to drink beer. En español, sí se utiliza tanto para afirmar algo como para indicar una condición. Por eso, para expresar la diferencia, se escriben de manera diferente. Por eso, una lleva el acento y la otra no. En inglés, sin embargo, se expresan con dos palabras diferentes. Si de afirmación es yes y si de condición es if. If I have. Entonces, practiquemos lo que hemos aprendido con la siguiente frase. Si quieres, puedo ir ahora. Es una frase bastante simple. Si quieres, if you want, puedo ir. I can come now. Puedo ir ahora. I can come now. En español diríamos ir, pero en inglés usan el verbo venir, to come, porque entienden que tú vienes hacia mí. Veamos la misma frase pero con un orden diferente. Puedo ir ahora si quieres. I can come now if you want. I can come now if you want. Si quieres jugar tienes que venir ahora. Aquí tenemos un verbo nuevo, jugar, que en inglés es to play, to play, P-L-A-Y. Si quieres, ya sabes que es if you want, if you want. Tienes que, en inglés, es you have to. Por tanto, la frase es if you want to play. You have to come now. If you want to play, you have to come now. Es imposible terminar el trabajo si no vienes. Terminar en inglés es to finish or to complete. Complete. See. Si O M P L E T E Entonces, es imposible terminar el trabajo si no vienes. En inglés sería It is impossible to complete the work if you don't come. Aquí tenemos tres palabras que están relacionadas entre ellas. La primera es rápido, que en inglés es fast, fast, F-A-S-T. La segunda es ayunando, que en inglés es fasting, fasting, F-A-S-T-I-N-G. La tercera es desayuno, que en inglés es breakfast, breakfast. Aquí tenemos una lista de lo que la mayoría de las personas desayunan. Jugo o zumo, que en inglés es juice. J-U-I-C-E. Huevos, que en inglés es eggs. E-G-G-S. Pan, que en inglés es bread. B-R-E-A-D. Leche que en inglés es milk, M I L K. Veamos algunos ejemplos con estas palabras. Me gusta el huevo para desayunar. I like eggs for my breakfast. I like eggs for my breakfast. Me gusta el pan para desayunar. I like bread for my breakfast. Me gusta la leche para desayunar. I like milk for my breakfast. Almuerzo o comida en inglés es lunch. Lunch l u n -C yo almuerzo a las doce i eat my lunch at twelve i eat my lunch at twelve estás almorzando o estás comiendo are you eating lunch Are you eating lunch? Es hora de almorzar. It is lunch time. It is lunch time. ¿Qué hay para almorzar? What is there for lunch? Relacionado con este tema, tenemos la palabra cena que en inglés es dinner. Dinner. D I N N E R. Entonces, gracias por la cena en inglés es thanks for dinner. Thanks for dinner. ¿A qué hora es la cena? What time is dinner? What time is dinner? No quiero cenar. I do not want dinner. I do not want dinner. Pasemos ahora a ver dos palabras que están relacionadas y se utilizan muy a menudo: cocinar, que en inglés es to cook, to cook, c-o-o-k. Cocina es kitchen, kitchen. K I T C H E N Entonces, me gusta cocinar en inglés es I like to cook. I like to cook. Mi cocina es muy pequeña. My kitchen is very small. My kitchen is very small. Y ya para terminar, veamos una frase más ¿Dónde está la cocina? ¿Where is the kitchen? ¿Where is the kitchen?